haciendo pruebas para ver la altura del tendido este de la casita. Que no me vaya. Que nada me vaya a obstruir el tiro. Parece que todo está bien. Se escucha ruido. No tardan en llegar, yo estoy seguro. Están llegando por grupos. Están llegando grupos hasta de 7. La mayoría son negros y rojos. La mayoría son negros. Pero llegan unos rojos también. Esto va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Esperemos que todo salga bien. Algo que tengo que hacer es que... creo que tengo que estirar el arco antes que lleguen, porque parece que la flecha hace un poquito de ruido. Pero está haciendo viento y está lloviendo. Espero que no les afecte. ¿Escuchan eso? Está a favor, pero no. No ha llegado a nada. Vamos a esperar por lo menos 2 horas más, no me importa. 2 horas más.
bien pegado. Bien pegado. Los dos. Este es uno pequeño. Salió la grande. El pequeño no le tiré porque básicamente se atravesó atrás de este palo, de este pino. Eso fue todo. Así que ahora tengo que ir a buscar aquella. A este lo voy a echar ahora mismo a la hielera. Voy a ir a buscar la grande. La grande está pegada, estoy seguro. Solo vi que se desapareció la flecha. Es lo que pude ver. La flecha se desapareció. Supongo está bien atravesada, así que vamos a buscar la grande. Pasó corriendo aquí. Pero necesito encontrar huella. No tiene que estar muy lejos. No para adentro. Oh. Nada fácil es el lugar donde están metidos estos animales. Vean esto, muchachos. Exactamente donde vi que le pegué. Ahí está el tiro. Vean eso. Tremenda marrana. Más que bien pegada. Wow. Ya tenemos carne. Pero vamos a arrastrarla. En realidad no corrió mucho. Estamos a 10 metros, 15, 12 metros de aquí de la orilla. Que esto los vi a la orilla de una pequeña callecita que se mete aquí. Este es un área de cacería, un área salvaje. Y esta salió al grito de los otros marranitos. Y créanme lo que le disparé de la forma que le disparo a las carpas y a las tilapias. De esa forma la disparé. Así que bueno, antes que nos agarre la noche, ya está bastante oscuro. Es temprano todavía, pero de nuevo está nublado y eso apresura la noche unos 30 minutos más. Y eso es el problema ahorita con este clima. Pero aquí está. No corrió, no gritó mucho. Es una tremenda animala, la verdad que sí, es grande. Ahí está. Ya están destetados los animalitos. Esta está pesada, es una grande. Pero en realidad no está tan gorda. Bueno, vamos a sacarla y a llevarla, muchachos. Esto nos va a tocar un trabajo de aquí, así que ahí nos vemos por allá. Me arrepiento de haber tirado esta cosa. Corrió unos 15 metros, 12 a 15 metros. Pero está tan apretado este lugar. La humedad es increíble. Vean esto, ya me está agarrando la noche aquí. Estamos saliendo ya. Bien, muchachos, esta morondanga ya se está haciendo. Lo crean o no, tuvimos que quedarnos aquí porque nos agarró la noche. Así que, ¿qué vamos a hacer? Los marranos estos, los cerdos, los matamos ya poco tarde, a última hora, ya que estuvimos esperando
Bueno, esto ya casi me estaba quemando, pero no, están quedando bien doraditos. Así que, muchachos, lo que voy a hacer es ponerle salsa verde. Esta salsa ya la traje preparada. Tiene orégano, tiene cilantro, tiene sal, pimienta. Tenía un poco también, pero le eché un poco extra por si las moscas, dicen. Así que vamos a esperar que se cocine esto. Y también voy a echarle ahí unos pedacitos de cebolla. En realidad debería habérselo echado antes, poquito después. Pero se los voy a echar ahorita. Una cebolla media pedaceada ahí para sentir el sabor a cebolla. Una cebollita. Y vamos a echarle el culantrillo o cilantro, como le conocen muchos. Esto sí me encanta. Esto sí me encanta. Esto es carne de cerdo salvaje en salsa verde, por si te preguntabas qué morondanga estoy preparando aquí. Es carne de cerdo salvaje en salsa verde. Y también la salsa ya tiene chile, ya tiene jalapeño por ahí, licuado, bien preparadita. Aquí solo falta esperar que se cocine bien. Y listo, muchachos. Lo hice en la estufita porque ahorita salió el sol, pero estaba lloviendo hace poco y no queremos que nos agarre la tormenta aquí haciendo fuego y todo eso toma más tiempo. Así que con la estufita esto es más rápido. Y quería comentarte sobre lo que sucedió con esta cacería. Yo quería abatir los dos cerdos pequeños que inicialmente son los que estaban juntos. Yo sabía que habían más cerdos grandes al otro lado del caminito ese donde los abatimos. Cuando voy caminando en búsqueda de estos dos cerdos pequeños, que yo ya los había visto desde antes, estoy señalando hacia la izquierda. Me puedes ver en las imágenes que estoy señalando hacia la izquierda porque yo escuché que habían al menos dos cerdos había en el otro lado y pensé que estaban en lo limpio como para hacerles el tiro. Pero no fue así. Entonces decidí ir a abatir los dos pequeños estos, o el pequeño este que abatí, porque no abatí los dos grandes, pero ese era los dos pequeños, digo, porque esa era la intención, abatir estos dos pequeños. Yo quería abatir los dos juntos, pero el tiro se fue un poquito alto. Quería agarrar el primero y que pasara el segundo también. Había una gran posibilidad, esperé que se juntaran, pero no pasó así. Se fue un poquito alto la flecha y abatí el otro. Bueno, yo sabía que uno de los dos iba a caer y esa era la intención, de que se juntaran también. ¿Caen los dos o cae uno? Entonces, esto es un punto muy importante que hay que pensar a la hora de hacer este tiro. El por qué decidí dispararle a una hembra que se cruzó. Esa hembra ya era la... Creo que era la mamá de estos animalitos, pero estos animalitos ya básicamente estaban destetados, o sea, ya son grandes, están demasiado pesados, la verdad, muy pesados. Y le tiré porque venía directo hacia donde mí, o sea, venía a atacarme, me vio, el animal estaba gritando y venía directo. Entonces tuve que ponerle una flecha y se la puse bien puesta. El tiro fue tan bueno que solamente corrió 12, 15 metros y se cayó. Entonces, eso fue lo que pasó. El otro pequeño no lo abatí porque se paró justamente detrás de la... Yo ya tenía la flecha puesta en el arco cuando se paró detrás de los árboles y cuando decidió irse corriendo. O sea, ya no fue trotando ni nada, ya no me dio tiempo. Cuando este animalito se paró detrás del árbol, yo ya había escuchado a la hembra o un macho. Yo pensé que era un macho que amenazaba al otro lado. Entonces yo ya estaba preparado. Cuando de repente vi que salió
y venía directo a mí. La cámara no se percató, el camarógrafo no se percató que ya venía en camino. Yo lo vi en cuanto salió, aproximadamente 30 metros de distancia. Yo lo vi que venía corriendo y yo ya lo estaba esperando. Cuando el pequeñito ese se metió al monte, aquel ya venía. Venía rápido y yo lo vi de frente. Yo no vi que era una hembra, venía de frente. Y cuando ya se quiso regresar, ya era muy tarde para mí para pensarlo y decidí soltarle la flecha. Así que eso fue lo que pasó. Bastante tensa la cacería. En realidad pensé que iba a venir sobre mí sin ninguna lástima. O sea, y venía. O sea, venía directo. Venía amenazando. Y dije, bueno, esto me va a agarrar aquí, pero antes de que me llegue a cortar con los colmillos, le voy a cortar yo con una flecha. Yo ya lo tenía pensado, así que así fue, nomás pasó y en velocidad le puse la flecha y sí, yo vi directamente dónde pasó la flecha. O sea, yo solo vi que se desapareció la flecha en el cuerpo del animal, nomás que yo no vi exactamente dónde, pero sí vi más o menos un área donde había pegado. Pensé por un momento que le había pegado muy alto, pero no, fue un tiro excelente. Y nunca me había enfrentado así a estos animales. Estos animales son peligrosos, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando un pequeño de estos queda gritando. Hay que tener mucho cuidado. Muchos podrían llegar a pensar de que por qué estoy cazando estos animales pequeñitos y todo esto. En estos lugares, estos animales son declarados plaga y no los quiere el estado no los quiere porque hacen mucho daño a los cultivos. Y estoy hablando de que hay números grandes. En una ocasión, en una fotografía, pude detectar una hembra con 13 crías, 13, o sea, exactito la misma medida, todos el mismo tamaño, y me sorprendió. Esto me dio una mejor idea de cómo se reproducen estos animales. Así que ahí lo tienes claro. Vamos a comer ahora mismo porque esto parece que ya se está poniendo muy bueno. Bueno, muchachos, lo crean o no, esto ya está. Esto es una pasada por el fuego y está listo. Vean esto, qué delicia. Cebollita. Aparte de eso, voy a agregarle arroz. Traje arroz para disfrutarlo aquí y obviamente lo vamos a acompañar con una tortillita a nombre de mi gente mexicana. Esto es carne de cerdo salvaje con salsa verde o en salsa verde. Así que vamos a probar esto. Voy a agarrar un tenedorcito por aquí para hacerme un taquito. Vean esto. Yo creo que lo he dicho en otros videos, no soy tan bueno para la tortilla, pero no significa que no me gusta, simplemente prefiero otras opciones antes que la tortilla. Pero a nombre de ustedes, ahí les va. Ese saborcito ácido de la salsa. Puro tomatillo verde, bien delicioso. Qué buena combinación, ¿eh? Buena combinación, mi gente. Buenísimo. Y esta mitad de la cebolla que sobró. Ahí sí, un nivel más alto de sabor.
Quiero agarrar un buen pedazo de carne. Oye, chile jalapeño estaba bien picante y esta salsa está que quema. Solo la carne y nada más. Delicia. Oh, un punto. Muchos preguntarán, ¿de cuál de los dos está comiendo David? ¿De cuál de los dos cerdos que abatió? El pequeño, obviamente. La carne del pequeño está más deliciosa. Y es la que decidí preparar. Porque es más blanda, más jugosa. Les voy a ser honesto, esto está delicioso. Y es una receta tan simple. Ustedes licúan el tomatillo. Muchos lo ponen primero en el comal un poquito para asarlo un poquito el tomatillo y el chile jalapeño. Es lo que hicimos en esta ocasión. Se licúa todo junto con el cilantro, todo lo que le vas a poner. Y traes la salsa en un bote. Y lo echas aquí. Es simple, muy simple. Y muy delicioso. Qué rico. Qué delicioso. Muy buena carne. Voy a regresar al comedero o al apostadero para batir uno en ese lugar. Simplemente me quedé con la gana de que los cerdos estos entraran a comer y a batirlo en el lugar. No entraron, no sé por qué, pero bueno. Así, muchachos, pues me voy a despedir. Y atentos que viene más cacería con arco. Viene otro sistema de flechas nuevo. Viene una... En nuestro segundo canal, pues si no te has suscrito, aquí abajo puedes tocar el primer enlace o en el primer comentario de este video. Vas a ver el enlace a nuestro canal de pesca. Viene pesca muy interesante. Puedes suscribirse al segundo canal de pesca. ¿Cómo encuentras el link, el enlace? Tocas el título de este video aquí abajo. Lo tocas, si estás viendo en la aplicación de YouTube, tocas el título, ahí te va a aparecer el enlace, ahí te va a decir segundo canal. Ahí tocas ese enlace y te manda a suscribirte al segundo canal. Así que los espero por allá para que vean los videos de pesca. Y siempre manténgase suscrito aquí porque algunos videos de pesca los publicamos justamente en este canal también. No todos, pero... No te alejes de este canal porque te vas a perder de la cacería u otros videos de pesca. Así que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. Yo voy a terminar de comerme esto aquí. Voy a disfrutarlo al máximo. Es una delicia antes que se enfríe. Así que nos vemos en el próximo video. No olvides dejar un like por ahí, un comentario. Hasta la próxima.